Sí, eso fue algo dramático. Perdón. Sí, es hora de responder preguntas una vez más. Dado que en mi último video muchas personas no entendieron las respuestas que di, esta vez trataré de ser lo más específico posible. Ahora, antes de empezar quiero hacer una aclaración. Si tienen más preguntas, háganlas en este video porque así me es más fácil revisarlas más tarde. Así que sin más preámbulos, empecemos. ¿Cómo grabas tus videos? Ya había explicado esto en mi video anterior, pero voy a hacerlo de nuevo, pero de forma más detallada. Primero paso 2 o 3 días en la computadora escribiendo el guión y pensando en las escenas. Necesito un trago. Luego creo el set en Forge en Halo 3 y actúo las escenas solo con mis 4 controles. Finalmente, cuando todo está listo, procedo a pasar el video a la compu. Esto lo logro usando una capturadora de video, una Pinnacle Dazzle que se conecta por USB, y lo que hago es conectar la capturadora, poner el programa para capturar que vino con la capturadora y conectar los cables del Xbox a la capturadora. Valga la redundancia. Este es un cable multifunción que viene con la mayoría de los Xbox. Tiene 2 juegos de cables. Cables de alta definición, verde, azul y rojo. Y cables de definición estándar, los usuales amarillo, rojo y blanco. Lo que yo hago es conectar los cables estándar a los respectivos colores de las entradas de la capturadora. Luego conecto los otros cables a mi televisor. Finalmente paso a jugar la partida en Halo 3 y mientras maniobro en el televisor, capturo en la compu para poder editarlo más tarde. Ahora sí, ¿contentos? ¿Qué programas usas para hacer tus videos? Se los voy a escribir y explicar qué hace cada uno. Primero, Adobe Premiere Pro CS4 para editar. O sea, para hacer los cortes de cámara que tanto me gusta, o para poner o parar la música. Segundo, Adobe After Effects CS4, para agregar explosiones, humo, eso fue polvo más que humo, y sangre. Y tercero, Audacity, para todo lo relacionado con voces, como la voz del jefe de Ayuda Mundial. ¿Están hablando de mí? No. Lástima. Ahora, yo uso otros programas aparte de estos 3, pero estos serían los que más uso en general. ¿Dónde conseguiste tus programas? Me los pasó un amigo que trabaja en un negocio de computación. ¿Con qué programa hizo tu amigo el logo de Frío Corrupto Producciones? El logo original lo hizo en Adobe Illustrator CS4. La introducción que aparece en todos mis videos al principio la hice yo en Adobe After Effects CS4. ¿Por qué no usas Locuendo? Porque es extremadamente poco profesional. Es irritante y molesto. La falta de pronunciación y acentuación que tiene es una desgracia para el idioma castellano. Y porque el 90% de las personas que lo usan activamente, o sea, para todos sus videos, lo usan para ocultar el terriblemente obvio hecho de que no tienen la más mínima idea de cómo hacer un buen video. Ahora, no estoy diciendo que todos los videos que usen Locuendo sean una mierda, aunque la mayoría lo son. Pero si quieren un consejo de mi parte, si de verdad quieren hacer un video que la gente tome en serio, por favor, consigan un micrófono. ¿Cuántas consolas tenés en total? Bien, yendo de más viejo a más nuevo, tengo un Atari 2600. Me lo compró mi papá cuando tenía 5 años y a pesar de que rara vez funcione, todavía le tengo mucho cariño. También tengo un PlayStation 1, la versión chiquita, no la cuadrada grandota. Después está mi Nintendo 64, el cual todavía me parece espectacular. Está mi PlayStation 2. Tenía la versión gorda que era mi favorita, pero la lectora dejó de andar y tuve que cambiarlo eventualmente por la versión slim. Me gustaba más la disquetera de la versión gorda. Y finalmente, mi Xbox 360. En cuanto a consolas portátiles, tengo un Game Boy grande, de los grises que tienen el tamaño de un ladrillo.
dos Game Boy Colors, a pesar de que uno dejó de andar, y recientemente compré una PlayStation portátil. Es de la serie 2000, ya que la serie 3000 tiene un ligero problema de entrelazado en la pantalla, y es espectacular, tengo que decir. También quiero mencionar que mi mejor amigo tenía y aún tiene un Xbox original y un GameCube, los cuales me prestaba de vez en cuando. Así básicamente no me perdía de ningún juego en ninguna consola. Y mi hermanito tiene una Wii, la cual me deja usar bastante seguido, no solo para jugar a los juegos de Wii, sino también para los juegos de GameCube. Así que, dejando de lado por ahora la PlayStation 3, no me he perdido de mucho. ¿Cuál es tu juego favorito? Conker Bad Fur Day para el Nintendo 64. Hay una remake para el Xbox, pero el original me sigue gustando más. En serio, si tienen la chance de jugar ese juego, háganlo, es muy bueno. Tus videos son una mierda. Pues te debe encantar la mierda porque seguís volviendo para verlos. ¿Qué pasó con los videos del último guerrero? YouTube eliminó algunos episodios porque la música infringía derechos de autor, con lo que me vi forzado a rehacerlos desde cero. Pero al mismo tiempo, no estaba conforme con cómo estaba quedando la serie. Sumándole a eso que los episodios restantes todavía podían ser eliminados por YouTube, decidí eliminarlos a todos y empezar desde cero. Y la serie que elegí para tomar el lugar del último guerrero fue Soldado. Así que básicamente Soldado es una versión mejorada del último guerrero, razón por la que tiene tantas similitudes. Los nombres, los personajes, las armaduras, pero con algunos cambios ligeros. Así que no extrañen tanto mi vieja serie, porque de una extraña forma aún está acá. ¿En qué estás trabajando ahora? En este momento estoy trabajando en mi siguiente crítica, la cual intentaré tener terminada dentro de una o dos semanas. Y para todos los que quieran saber, les voy a explicar el orden en el que voy a empezar a hacer mis videos de ahora en adelante. Primero haré una crítica, dentro de poco. Luego seguiré con el siguiente episodio de la serie Soldado, y finalmente con el episodio 4 de Ayuda Mundial. Puede que entre esos tiempos haga algo diferente para variar, pero eso sería lo que tendrían que esperar de ahora en adelante. Bien, eso sería todo por el momento, y antes de irme quiero agradecerles a todos los que ven mis videos, ya que hace poco rompí mi marca de 1000 suscriptores, con lo que estoy muy contento, y íbamos a hacer un video de agradecimiento, pero dado lo que pasó la última vez, el jefe no quiere. No me miren a mí, ustedes hicieron el quilombo la otra vez. Ay, pero si los imbéciles Machini me empezaron. No me importa. No quiero otro quilombo como la última vez. ¿Estamos? Nada de molestar. Bueno. Ayuda Mundial, ¿en qué puedo servirle? Hola, disculpe. ¿Hablo con el tipo con cuatro testículos? ¿Qué mierda? ¿Quién carajo habla? Ay, perdóname, por tu voz creí que hablaba con Fono Gay. No me digas, vos sos el hijo de Ramil Puta del último player. ¿En serio no hablo con Fono Gay porque la voz de trolazo que tenés? Cuando te encuentre te voy a meter un palo por el orto, culiado. ¿Qué carajo haces con ese teléfono? Nada. Gracias por aguantarnos.